Estuviste en la cárcel por amor. Lo meten a la cárcel y él me amenaza de que se va a suicidar. Me amenaza de que se va a escapar, de que se va a drogar, etc. Y yo le había prometido y jurado ante un altar, o sea, estar en las buenas y en las malas, ¿verdad? Hice mi maletita y me fui y me formé el día de la visita conyugal, ahí en una línea gigantesca, y me encarcelé. Por lo que yo creía, insisto, que era amor en ese momento, ¿no? Cuando tenía apenas 21 años. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? Viviendo ahí dentro 9 meses. Yo no sabía que el papá de mis hijos es psicópata, que yo era una tonta, que yo era una estúpida, que yo no valía, etcétera. Y me decía, te voy a dejar. Te voy a dejar, ¿eh? Y yo, no, por favor, no, te pido que no me vayas a dejar. Yo, por favor. Sí, ¿no? Lo que él hacía era, por ejemplo, empezarme a estrangular y me soltaba y me me soltaba, pero me volvía a estrangular y me volvía así. Como un terror psicológico, ¿no? Llevo más de 13 años sin ver a mis hijos. Ay. Los barrotes son mentales. Todos los seres humanos nos hemos forjado a través de la vida diferentes barrotes, ¿no? Y vivimos diferentes prisiones, diferentes pueblitos. O sea, ¿qué pueblito estás viviendo tú? Porque ¿qué idea te estás comprando tú?